Hello, Muntasir. My name is Ali. I very like to play football. I have one dream. I want to meet Diego Maradona. Please! Michael, Michael, soy tu madre. ¿Dónde te metes? Sé que estás ahí. Sé que estás con el PC de fútbol. Michael. Mira, Sergio, Edu, ¿queréis ver lo que puedo hacer? A ver. ¡No! ¡Golazo! Espectacular, tío. Miyagi. ¡Golazo! ¡Qué guapo! ¡Golazo! ¿Me quedo así o qué? Sí, tío. ¿Por qué no? Brutal. Mira cómo brillan mis manos. No sé, sí, brilla y se mueve el bigote. Sí. Es como la peluca que tenía de Leticia Sabater. Le das ahí a esa barba a las... aceites estos hipsters para mantener el juego. Sí. Que yo encantado, así, mira, no sé. Mira. Bueno, asumamos esto con normalidad. Venga, ¿dónde estábamos entonces? Pues sí, vamos a jugar un partido con el Sevilla. A ver cómo va la clasificación. Coño, no me entero de nada. Bueno, que estamos en la pomada, chavales. El Sevilla, bueno, es que estamos pegados. Yo creo que el quinto es el último que juega UEFA, yo creo. Sí, jugaba Recopa. Que no, que la Recopa es el campeón de Copa. Que no, que la Recopa la jugaba el quinto, coño. No, campeón es el campeón de la... ¿El quinto, coño? La Recopa la juega el campeón de Copa. Yo creo que no. Que entonces, mira, tenemos, como ganemos, podemos pasar ya hasta el Barça, cuidado. El Atlético y el Madrid comiéndonos. Pues estamos a un punto, ¿no? El objetivo. ¿Qué significa lo del más 9, el más 6? Sí, eso era mierda de los 90. Si no recuerdo mal, era. Si ganabas fuera de casa, creo que te daban. O sea, si, por ejemplo, si empatabas fuera de casa, te daban un más 1. Si ganabas fuera de casa, un más 2. Si perdías en casa, un menos 2. Y si empatabas en casa, un menos 1. Lo hacían como para. Como había. O sea, es más factible tener empates con solo sumando de 2 en 2 que de 3 en 3. Cuando sumaron de 3 en 3, pues lo que hicieron, lo que hicieron, madre mía. Lo que hicieron fue quitar la mierda esta. Ya, bueno. Algo así era, bien. Algo así. Vale, no me he enterado, pero bien. Vale, tú di que sí. Pues bueno, era maestro Mutenroy. Ya. Venga, vamos, pues. A ver. Entonces, comprar, hemos dicho que una merda pinchada en un palco de Rey Puigdemont. Y. Joder, Alfredo, tío. Alfredo, el que siempre va a pedo, hay que ficharle. Pero bueno. Alfredo, el que siempre va a pedo. Es que se tenía que llevar a Alfredo. Y mira, no queríamos un central. Ah, que es medio. Bueno, da igual. Yo creo que a ese hombre le da igual dónde jugar. ¿Cómo que medio no es central? ¿Qué país es este? Que alineación bien, ¿no? Sí, estaba antes, sí. Sí, ya estaba hecho. Bueno, la alineación no, porque está en la abadía. Pero bueno, como ahí hay. Interactivo, normal, o sea que todo. Este lo juego, este lo juego. Con Sevilla, sí. Claro, ¿no? Pues estamos empatados. O sea, tú que eres muy del Betis. Yo soy muy del Betis. ¿Eso de emparejamientos valía para algo? Sí, pues si quieres aparearte con uno, por ejemplo. Lumbreras, pilla a Bango, a Bongo este y hazlo mierda, pues te lo hace mierda. O Zucker, tú, madre mía, qué equipo. Ese estuvo con Ana Obregón. Sí. Zucker, qué bueno era, tío. Sí, era una pasada. Un Zue, que era porteraco. Y
Enrique Estebarán, mira. Luis Aragonés, de entrenador, y le llaman Luis simplemente. Sí. Otro gran bebedor. Un Zue que ahora tiene. Me parece que es Ela o algo así, tío. El sí, tío, está jodido. Está jodido ahí, tío. Martamón, Soler también. Soler no sé si estuvo en el Madrid, Soler puede ser. Soler era mazo de gracioso, tío. Era ahí un peluca jiba saco, sí. También estuvo en Madrid, luego estuvo en el Osasuna, ¿no? O en el Mallorca también. Estuvo sí, ahí. Sí, y Moyan en el Atleti, creo. Sí. Bueno, venga. Pero vamos, nadie puede con Castro Santos y su bigote. Venga, Mister. Hostia, tú. Que vamos de rojo. Que no juego. Ah, sí, sí, sí. Mira, mira, Marc, ven aquí. Vamos. Hay que hacer un gol al principio, que es cuando estamos bien físicamente. Oye, pues... Dícense, la primera vez que hace algo. Sí. En toda la liga, ¿eh? Llegamos al partido 20 ya casi. Al Ecuador. Ya metió un gol. Oye, lo estoy pillando. El Compostela, la segunda equipación, era roja. Vaya mierda, ¿no? Yo es que, tío, no puedo mirar el partido viéndote así. ¿Qué partido? Pues, oye, ¿qué partido? Y digo yo, ¿por qué llamamos la segunda equipación? ¿Que el azul fosforito no se iba a distinguir bien con el blanco o qué? No debe ser. Y el rojo sí. Hostia, Rafa Paz, ven aquí. No te gusta mi barba, Sergio. Y te dice, Rafa Paz, no le entres. Dios. Uy. Joder, chaval, vaya tipo de Golazo. Es que, ¿sabes lo que pasa? El Rafa Paz ese era muy... daba mucha guerra en casa. Entonces su madre le decía siempre, Rafa Paz, ¿sabes? Me parece que estás estirando el chicle y estás quedando mal. Fíjate que yo pensaba que iba a contar algo interesante, pero no. Sí, parece que no le conocen. Uy, más. Venga. ¡Oh, venga! El VAR, ahí hay que pedir el VAR. Árbitro. Bueno, si queréis una anécdota con Rafa Paz, también. mi padre me hacía unas... Yo jugaba mucho a las chapas. Y tenía equipos, ¿vale? Y mi padre me hacía los equipos y tal. Y llegué a tener el Sevilla, estaba Rafa Paz. Y un día, tío, pues de esto me acuerdo porque es anécdota de tal, jugando, haría trampas porque no me acuerdo, pero tengo apuntado porque me acuerdo de haberlo visto hace unos años. Tenía apuntado que el Rafa Paz este fue máximo volador de una liga. Me ha gustado lo que ha hecho el portero. Sí, sí. Además, de una liga. Tengo apuntado que había metido en un partido 20 y pico goles, ¿sabes? En un partido. En un partido. Sí, en un partido que jugué, o sea, imagínate que... Vale, para hablar de chapas, ¿no? Claro. Ah, vale. Me debía, claro, de chapas, sí, me debía caer bien, por lo que fuera, y le dejé meter mucho gol. ¡Anda, puto! Ahora suelto. Ok. Una anécdota con Rafa Paz, ¿sabes? Y metías golazos con Rafa Paz. Escucha, nos han remontado claramente. Ya, ¿no? tío, estoy, me siento mal, ¿eh? Ah, encima Zucker. Uf. A ver, vamos a sacar a Popov. Y al Víctor, venga, voy a quitar al Tato. Vamos a sacar a Víctor. ¿No? Por ejemplo. De refresco. Que es duro, además. Fresquísimo. No que me echas droga en los bolsillos. Vamos. Venga, Popov. Míralo. Circo Popov. Uy, mierda. Buah. Dios, tío, es que luego te tiras media hora detrás de ella. Pero ¿quién es Bango, tío? ¿Quién es Bango? Es un pintor, ¿no? Bango, sí. Bango desencadenado. Bueno, mira, escucha, tengo otra, mira. Mango desencadenado. Luego, no, pero escucha, esto también no está mal. Mira, la madre de Popov. O sea, Popov se llama así porque cagaba mucho cuando era pequeño y le decía a Popov otra vez, ¿sabes? Joder, chaval. Qué pena me está dando. Joder, tío, no la meto. Joder. ¿A qué hemos llegado? Mi Luke Shaolin no.
Eibar. Cago en la puta. El Eibar, ese no estaba en primera. Toma, hostia. Toma, Tomás. Quería hacerse notar, ha dicho, estadísticas cero, pues venga. Un menisco. ¿Dónde vas, mira, Contreras? Ya está el otro portero ahí. Que no te enteras, Contreras. Hostia. Vamos, Tocornal. ¿Dónde estarán los jugadores, tío? Es que... No hay nadie, es un canteo, tío. Es un canteo, tío. No había nadie. Qué bueno que pase. Tío, es queda que... como... Nos quedan 2 horas, así, ¿no? Todavía. ¿Dónde está Miguelo? No sé. Le he dicho a mi madre que sobre 7:30 si estuviera aquí. ¿No la ha sacado? ¿Qué dice? 7:30, pasadas. ¿A quién? No. Es lo que estoy viendo, que no está Miguelo, tío. ¿Cómo que no está Miguelo? Nuestra estrella del equipo. Joder. Venga, Lumbreras. Mira, ahí. Luego Esteban, el Quique Esteban Acese es la mezcla de Alejandro Sanz y Belén Esteban. Joder, por favor, que alguien le quite el micrófono a este hombre. ¡Vamos, Toma ya! ¡Toma ya! Por lo menos es un empate, buen partido, buen resultado. No sé yo, sí, yo es que voy Sevilla, a por... sí, hombre, que yo voy a por la liga, niño. No, que sí, vale. Vale, es que no queda mucho tiempo ya. Vamos, Ogen, lo mejor que ha hecho en todo el partido, ¿eh? Será hijo de puta. Menuda rascada de huevos. ¿Qué pasa? Tú, mal rollo, encima Soler. El Soler era muy, ¿te acuerdas del Paki, tío? Paki era un crack. Pero, tío. Ojo que llega. Hostia, que se ha llegado. Uf. En el 91. Venga tú, que podemos. Uy. 92, no. Ya, se acabó. No, pita, ¡Pita! No pita. ¡Pita! Venía el golazo. Venía el golazo. Bueno. Espera, voy a cambiar de aspecto. Venga. Joder. Madre mía. Que lo arreglo. Venga, que lo arreglo. Qué guapo, tío. Tío, tenéis que bajaros esta aplicación. Compostela Zaragoza, tú. Que se esconde mamá. Compostela. ¡Oh! Justo, mira. Joder. Nos ha jodido el Sevilla. Bueno, hemos empatado, nada. Seguimos igual. Ah, esto ya. Vaya gritos, tío. Pero bueno, a 7 puntos del descenso, tú. Sí, no, si estamos de puta madre. Hombre, yo creo que si llegamos a los 30 puntos, estamos salvados. Estoy seguro, vamos. Sálvame. A ver, ¿qué compramos? Bueno, Juanito, tú. Del Sevilla. 79, vale, pues. Vale mucho, tío. Joder. Pero escucha, cabrón. Si ha habido uno de 78 que no las compra y vale el mismo. Pinilla. Este era otro clásico, tío. Pero Pinilla es muy caro. Pochettino. No, ¿cómo es? Pochettino. Venga, Pochettino. Pochettino. 78, nada, muy caros, tío. Sí, había. Escucha, no. había uno. Escucha, había uno de 78, que el Maqueda ese, que se lo he hecho 20 veces. Míralo, de 150. Maqueda. Oye, Héctor, macho. Lo pillamos, ¿qué pasa? Que Dobrowski. Ah, pero es muy caro ese, tío. Pinilla, venga, pillamos al Maqueda. A Eusebio, tío. Bueno, podíamos, pero. Ya, pero Eusebio es que el del Barça, tío. Si este es el entrenador de ahora. Ya, tío, ese, mira, por 70, pues sí, pues buen precio. Ese es que muy viejo ya. Pero sí, ese va bien. Pero, a ver, el rollo y encima... 70 no sé, kilos, tío. Sí, que está bien, el cojonudo. Venga, pillamos, el ¿no? El rollo es que habría que pillar un defensa, tío. Pero es que no hay. A Juanito. A Pochettino. Tío, no. Muy caro, tío. Pochettino sí es mejor, pero es que muy caro. Olías, tío, mira, el Olías nadie se junta con él, del pestazo que echas, ¿eh? Venga, pues pilla Eusebio, ¿no? Venga. Hala, otro la saca. Lo que pasa es que tienes que vender ya, ¿eh? Venga, ¿a quién vendemos? Los de 70. Menos el portero. Galdames. A Villena. Villena o Galdames. A Villena, ¿no? Venga, un defensa. No ha jugado ni un partido. Sí, alguna jugó al principio, yo creo. Pues no habría otros. Ya ni nos acordamos. A jugar los amistosos. Nos acordamos de aquellos entonces. Oye, partido clave podador. O sea, yo no digo nada. ¿Contra Zaragoza? Hostia.
Habría que subir las entradas. Pero si yo llegar a la. Eso al, te iba a decir. A, por lo menos a la mitad de la liga, ¿no? Ahí no. No tanto, no es el Real Madrid ni el Barça. Pero está pela, en venga. 2.500, 3.000, está bien. Venga. 3.000 pesetas una entrada de fútbol, ¿eh? Me debe 3.000 pesetas de. Uy, ya ves, sí. Ver rival. A ver. Búscala, ¿dónde está? Se ha escondido. Cedrún, tú. Madre mía, vaya aquí. Pues Snyder, Poyet. Guala, tío. Ah, mira, el Franco este juega aquí. Y Pardeza. Tú, que tienen cuatro extranjeros. Que sí se puede tener cuatro. Pero yo creo que eso está mal. Mira, tienen a Franco. Sí, pues es eso. Es verdad. Se la han fichado. Y a Loreto, que si te agachas te la... vamos así. A ver. ¿Quieres poner a otro extranjero? ¿Eh? ¿Quieres poner a otro extranjero para probar? ¿O está bien la línea? A ver si nos van a follisquear, nos van a decir... Ah, no, pero vamos a sacar a Eusebio, ¿no? A todo esto. ¿Qué hace Fabiano no, aquí? Si quiere más, dice. Ah, Fabiano 77. ¿A quién, ¿por quién ponemos a Víctor fuera? ¿Qué ha pasado? Ah, para este, ¿no? Eusebio, ¿no? Tío. Sí. Joder, y el Tato... ¿Qué hago con el Tato Abadía, tío? Pues llévalo de suplente y le saca. Joder, algo. Pero es que... Es que a mí su cero me gusta mucho. Una media buena ya, 75, ¿eh? Sin rima. Por cierto, no habéis dicho ningún chiste de Poyet. Espérate, no. Que ahora cuando salga. Ah, vale, ahora cuando salga. Edu, ¿qué quieres, Popov o Skosic? ¿Qué te gusta más? Hay que elegir. Sí. Skosic. Pero, a ver, vale, pero ahí va mi pregunta. ¿Y en qué te basas? ¿Eh? En el azar. En el azar, que eso. Guarda, Miguel. Guarda. Qué cagada. Resultado, ¿no? Vale, venga. Vale. Este resultado, venga. Sí. Vale. Bueno, pues eso. Cedrún, Mesue, Solana. Joder, que son todos buenos. De la quita arbitre. Aragón, Snyder, tío. Oye, es que, qué equipo. No están allí, no sacan allí ni yo creo que jugaba todavía por aquí. Hemos palmetti. Bueno, han echado a Franco, por lo menos. Y han echado Lumbreras también. Se han pegado, tú. Mira qué canteo. Se han pegado. Mismo minuto, se han pegado. Más toca la cara. Es que no lo puede dejar solo. Más toca la cara. Tú con el Atleti. 50 millones te ofrecen. ¿Por quién? ¿Qué equipo? El Celta. Joder, el Celta se está llevando toda la morralla, chaval. Vamos. ¿Y tú? Bueno, pon a Galdames también. ¿A quién? Que tiene 70. Uno que tiene 70 también. Pero tú, tío, solo echas gente. Menuda mierda, director deportivo que solo echa gente. Se vale 35, tío. Soy especial. Uy. Contra el Atleti de Madrid. Madre mía. Hostia, baja sensible. Lombreras por Nacho, sí. No tenemos defensa férrea, ¿eh? No. Los defensas son todos, bueno, menos Tomás. ¿Y sabéis por qué hemos palmado? Porque no está el Tato Abadía, claro. ¿Qué? Pues sácale. Bueno, vamos a jugar. Ahora como juego con él. Vamos a ver. A ver, para qué. Mira, a ver si hay una defensa. Un defensa bueno, tío. Guerrero. Pochettino. Ya, no, pero no. Pero este, su segundo apellido es Cuchillo de Palo. Brau, mira. Juanito. No, Juanito no. No. Además es que se te Pedro pide, Alberto, tío. Pedro Alberto. Pues. Para ver cómo va esto. Que el Atlético. Miguel, el Atlético. Atlético. El Atlético. Venga, pues juego. No sabe ni cómo va. Hoy va. Es que no, así no. Vamos, que me los follo. Con el pito. Diego, que no sabemos. ¿Quién es Maturana? Diego. ¿Maturana? ¿Pero quién es Maturana? Pacho Maturana, ¿no? Pacho Maturana. Joder, Pacho Maturana, dice tú. No, ¿quién es? Sí que es ese. Ah, tú, el no Tren Valencia, Simeone, Pirri, Manolo, Kiko, Caminero, López, Solozábal. Jelly, que todavía está buscando a Ronaldo cuando le hizo la elástica. Defi Jelly. Tío, ¿pero quién es Diego? ¿Quién, ¿Maturana? Sí, esta no me acordaba, ¿eh? Y el Edu sí, fíjate. Pero esto, sí, pero yo creo que esto fue en la época de que el Atleti tuvo un entrenador cada 3 meses, ¿no? Algo así. Sí, que el Gil se los iba ventilando. Pues no sé por qué, pero me he acordado de ese tío. Sí, o sea, me ha parecido increíble, o sea... A mí también. ¿Quién es Laudrup, pero el Pacho Maturana? El Pacho Maturana. No sabe quién es Maradona, tú, y sabe quién es el Pacho Maturana. Deberíais saberlo todo el mundo. Ahí está. ¡Vamos, Miguelo! Ahí la tienes. ¡Golazo! ¡Vamos!
Golazo. Miguel no apareció en el anterior. No, pues yo creo que no estaba jugando. No sé. Vale, ya está. Escucha, empiezo a ver que el juego este tienes que aprovechar. Bueno. Tienes que aprovechar el cuando están bien físicamente para poder llegar a porte 10. Sí, sí, luego ya se hunden. Este equipo fuma mucho, Sí, tío. Claro, te jode con el tato y todo. Pero cómo no se van a cansar, tío, si con un tío tienes que perseguirle 70 metros. Simeguan, ¿te acuerdas de Simeguan? Simeguan. Nos ha cascado nuestro. Ahí. El puto tren Valencia, tú. Simeguan. Simeguan, decía Miguel. Sí. Simeona hostia, Carbonel. Viene mi madre. Viene mi madre ahora. Simeona Carbonel, tú. Espera. Qué bueno ese. Mierda, me estaba riendo. No, pero. Pues dile a mi madre, hasta luego. Dile, tío. Sube mi madre, tú vas a salir en el vídeo, ya verás tú. Mira, ahora. Tu madre que piensa. Mucho, Simeona Carbonel está muy bien. ¿Qué? ¿Tu madre que piensa de que hagamos esto? Tú, pero no hay cosa. Le da de todo igual, tío. Igual. Mi madre, con tal de que las piedras le dan su fuerza. Sí, la madre de Sergio decía que yo en otra vida había sido templario. Bueno. Madre tiene cada gilipollez. Porque me gustaba mucho hacéis? El juego del secreto del templario. Dios. Sí, te gustaba. En pasado. Hola. Ven aquí. ¿Qué tal tu menisco? A ver qué tal el menisco. Ahí va, ¿no? Por ahí, anda, así no salí. Así no salís. Vístete. Pues ya que le está diciendo a tu madre que se vistiera, digo, pues ¿cómo ha llegado a tu casa? Nos ha saludado Ari, pero. Hola, Ari. No, no. Pero ¿por qué portero tenía que ser? No, porque tampoco es un plan de poner aquí a los niños, ¿no? No sé. Tío, las estoy pasando putas. Hay que sacar al tato ya. Oye, ¿Eusebio no estaba jugando? Sí. Madre mía, un vaso de cena. ¿Cómo mola tú, Tenemos narrador. ¿Qué ha pasado? No digo que mola el barullo. Se oye todo. Es que estaba hablando mi madre lo que ha comido Ari, ¿no? No, las he mandado a las dos a tomar por el culo para allá. Venga. Que salga el tato Abadía a poner orden. Ah, les he dicho que por favor que se echen un poquito más para allá. Por favor. ¿Qué es esto de hacer caso a mi madre y a mis hijos? Estamos con el PC Fútbol. ¿Que vamos perdiendo? Sí. Sí, tío. ¿Tú quién es este? Corre tanto. Es Cosi, joder. Bueno, que corre tanto lo dirás tú. Porque ¡un macho, no... vale. Caminero. ¿Quién decía lo de caminero eres sincero? O algo así. Sí. ¿Eso quién lo decía? Es un minero. Tú al palo, al palo. Sí. Oh, ¿a pegar al palo? Sí. Joder, sí, había es que encima adentro. Suena a tubería de PVC el palo que flipas. Es el presupuesto que tenía Dynamic. Sí. Bueno, el cholo como. Bueno, el cholo, qué cagada. Bueno, no. ¿Quién es este que corre tanto? Joder, corre para pa pegar una hostia para lo demás. José Lozabal también, que marrulleiro era. Tú, el Leti está controlando el partido, Qué locura es esta. Dios. ¿Cómo que córner de qué? Sergio, tienes la opción de eso. ¿Qué? ¿Perdón? ¿De qué? En el Discord tienes una opción de supresión de ruido. Sí, no, sí creo que está. ¿Se oye todo o qué? Pues bastante. Espera, no, que voy a tener que echar aquí a gente de mi casa, tío. Supresión de ruido, No sé si tengo algo de eso. Tú, que vienen todos, chaval. Supresión de ruido. No, sí lo tengo puesto, está activo. Ahí está. ¡Tú! ¡En la espinilla! Que le pega un pelotazo en la espinilla. Activado, tío. ¡Uy, la puta, tío! Y mira, baja el Tran Valencia a sacar la falta ahí en su campo. No, tío, es que no les pillo. ¡Toma! ¡Uy, va! Vamos. Esa es tuya. Vamos. Vamos, Eusebio, que vienes del Barça al puto Compostela para esto. Ahí está.
Pero tío. Espectacular, espectacular. O sea, puede haber un vídeo más bizarro yo de Vikingo Rosa con la madre Sergio hablando de. Iván hablando de modalidad de comprar, de hierbas. Estoy gritando aquí. Ven, 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 chulo. ¿Sabes quién es el más o qué? Está todo bien. Qué canteo, tío. Qué buena, qué buena. Qué bien, Pirri, qué bien. Qué buena. Pirri, Pirri. Fútbol ortopedia. Vamos, vamos, 90. Venga, venga, ya. ¿Hemos palmado o qué? Sí. Sí. Creo que sí, ¿no? Uf. 3-1. Ha marcado Simeone. Ha marcado Simeone, tío, pero hemos palmeti con el puto Atleti, joder. Me duele. Siempre que empezamos marcando, tío, nos hundimos. Las llaves. Era partido perdible. Vale. Nos han hecho una oferta. 25. Venga. Vale. La maleta. La maleta y a tu casa. Eusebio lesionado. La maleta, dices. La maleta, ¿en cuánto la has dado ahí, eh? Sí. Es que además molaría. Galdames, ahí por teléfono, ¿qué? A tomar por culo. ¿No te acuerdas de Vicky el vikingo, tío? La polla, pero ya, escúchame, escúchame. Es Vicky el vikingo, pero ya han pasado los años y que ha caído en las drogas. Y que va a bares de alterne. Ojo, hay un jugador que se llama Chili, madre mía. Eso no es un gel. Eso no es un gel para el Chumino. Que te vaya el hombrecito que le han puesto. Sí. Chili gel es. Chili, cabello, pero a ver, el chirri, ¿no? Algo así, me mola más. Madre mía, nada, no hay, hay poco que fichar aquí. Hay poco que rascar. Hay poco que rascar de esta morrayeta. Y había uno que se llamaba Idiáquez, tío, me acuerdo yo de él. Sí, desde la Real. Que el Eusebio este no me está gustando, ¿eh? Pues se ha lesionado, tío. Vaya, vaya timo, chaval. ¿Habías quitado a Fabiano, cabrón, para sacarle? Claro. No me jodas, tío, no quites a Fabiano. Claro. Bueno, que vuelva Popov, ¿no? Y Lumbreras también. Quita a Nacho Alto Cornal. ¿Dónde está Lumbreras? Bien visto, bien visto. ¡Ey, González ha vuelto! Que Víctor, es que Víctor por Lecumberri, el que está. Y Abadía, que lo que hace es bajarnos la media. Exacto, bajar la media, tío, nada más. Es lo único que hace. ¿Que queréis que vuelva González o seguimos con Contreras? A mí González me ha dado muy buenos momentos. ¿Dices al gobierno o cómo? Eso ha sonado raro, sí. A ver. Luca. Venga, que vuelva González, ¿no? Que está fumadísimo. Pero quita a Falagán entonces de los suplentes. ¿Por qué? Llévate a Víctor. Que vamos a llevar solo porteros. ¿Y si fichamos solo porteros? Solo porteros. Vamos a hacer un equipo solo de porteros allá. Pero que escucha, ¿por qué llevas a Lucas? Vamos a ver. Tú. Atención. Céntrate. ¿Por qué llevas a Lucas? Y ya llevas a Paniagua. Porque se llama Argimiro Pérez García Lucas. Por eso. No hay que decir nada más. Son suficientes. Jesús Argimiro. A ver, venga, vamos. A ver, ¿cómo vamos? Uf, hemos caído, ¿eh? El noveno hemos ido al duodécimo. Nos estamos dos puntos del octavo. Hostia, nos ha pasado el Madrid. Nos ha pasado el Madrid y el Atleti, tú. Voy. Bueno, el Atleti estaba claro que nos había pasado, pero... Yo que pensaba que íbamos a luchar por la liga. Encima jugamos con el primero, tú. Vamos a poner las entradas tocaras, ¿no? Venga. Que se joda un poquito la gente. ¿Eh? Especulando ahí. Hola, hola, hola. ¿Ahí? Sí. Venga. Venga. Espera un momento. Vete a lo de decisiones, ponlo de primas por ganar. Ah, bueno, pero lo vas a jugar tú, ¿no? No, este lo ponemos en tal, ¿no? Y ya está, ¿para qué lo voy a jugar? No sé, pues si querías. No, venga, ¿cuánto? No sé. ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Para. ¿Sí? ¿Dónde vas? Y tres. No, yo dejaría. Que sea repartir. A ver.
Y por empatar das primas, o sea, eso es lo más cutre que existe, ¿no? Hombre, es el Bueno, primero. hay gente muy desesperada. Es el primero, tío. Yo, sin crédito no vamos a hacer nada, pero bueno, venga. Venga, resultado. ¿O queréis visionar? ¿Contra el primero? Sí, ¿no? No, contra el primero debería jugarlo, ¿no? Venga, Entonces, la, joder. entonces las primas no valen para nada. Claro. O sea, a la Entonces, pues, mierda. claro, pues, para perder dinero. No, venga, resultado. Si es el primero, Venga. tío, da igual, que le follen al Valencia. Venga. A ver, ¿Sale? te suena Parreira, Edu? Así, bueno, No. Zubizarreta, chaval. Mi cerreta sí me suena, sí. Otero, que lo pudimos fichar y no quisisteis. Mafinho, que era la Coño, polla. Pillatovic. Pollatovic, Peña, Salenko, Sí, Fernando, camarada. joder. O sea, Maciño, qué bueno. Maciño. Pollato es que estuvo en el Racing. Pillatovic, tío, que Salenko. Joder, vaya delanteros, tío. Sí. Salenko estuvo en el Logroñés, yo creo, ¿no? Bueno. Mijatovic, que para mí era el mejor Fernando. extranjero de la liga durante muchos años, ¿eh? ¡Hemos Sí. ganado! Bueno, ¡Hemos bueno, ganado! bueno, bueno. Por haberle dado 3 pavos, 3 millones. Toño Castro. Toño Castro siempre mete en los partidos grandes, chaval. Y han echado a Christensen. Joder, chaval. Bueno, Pues sorpresa. nada, buen resultado. Pues, y mira, recaudación de la hostia. 98%. La valla, bueno, 60. Sí, ahí saqueando Venga, vamos, adiós. al Hasta luego. Compostelano o Compostelano común. Venga. Bueno, está Paniagua, claro. es tu momento. Saca. No menos saca Skocic, ¿no? Ah, no, que es delantero, vale. Sí. Me he dicho. Venga. Que me llevo, tío, que vaya. Vaya banquillo que tenemos. Me recuerda a lo que os conté de mi colega ahí, que estaba con el hijo del payaso de Fofito, no sé qué, y con Paquirrín ahí en el banquillo del Madrid. Que. ¿Qué se había tomado para...? No, que jugaba ahí en el Madrid este que era de los enchufados. Porque su padre siempre ha trabajado en el Museo del Bernabéu. Entonces, pues ya enchufaban a niños de empleados y tal. Y eso, y entonces él chupaba banquillo junto a Paquirrín, a Me Quique parecía que Rivera. aquí no me lo creo. Y junto al Pero si hijo esto del payaso lo Fofó, contaste tú en sí. Sí, tío. O sea, el no solo no ves los vídeos, sino que no me escuchas no cuando haces hablo. caso. Eduardo no ve los vídeos ni te hace ni puto caso Te cuando le has hablas hecho a ahí él. un 2x1 Nada. podador. Sí. Habéis descubierto mi secreto. No, para poder aguantar tanto tiempo así que aquí, ¿no? Bueno, que le hemos recortado, le hemos jodido el liderato al Valencia y le hemos recortado puntos a la cabeza, ¿eh? Sí. Escucha, una cosa, ahora el día no sé qué de abril hacemos 2 años, ¿no? Sí, va a haber fiestorro, va a haber fiestorro. Mal fiesta, tío. Teníamos que hacer, tío, coger una cámara portátil, tío, y bajárnosla al local y enseñar a Y la gente ahí, bajarnos los a todos los pantalones. subnormales que hay allí. Está bien. Es que así, que tienes algo en la Ya cabeza. jugamos, o ¿Qué sea. va, qué va? Qué guapo. Bueno. Yo me voy a currar un vídeo con el Álvaro también y os lo mandamos. Guay. ¿Pero de los que os han pillado en el pornotube o no? No Ahí sé, me estás. Es que todavía a no uno tengo del como la trabajo, idea. Lorena, le han pillado ahí que sube vídeos ahí, hombre. ¿Qué dices? Pasándoselo genial, sí. Pero con la pareja. No, pues era su hobby. No, Él solo, ahí no, machacándosela. no, no, solo no, o sea, pero. Ah. Cosas, cosas. Viendo. A ver qué hay para comprar. Diezma, tío. Chumilla, chumilla, por favor. Chumilla hay que traérselo. Ese te diez mal equipo. Imagínate un equipo con Bueno, Timmy y atento, Chumilla. atento. Con Ah, no, pero Chile. es que Y el Conde Duque. la Vamos a fichar al putada es Conde que Duque. El Conde Duque, el problema es que es extranjero, pero no estaría mal, tío, Tú, haberle. Sergi. Era tan malo. Lo que Sergi de Zaragoza. Pero eso Escucha, sí, Miguel, tío, Chili, echa el pase. Chumilla. Echa el pase, tío, o algo de eso. Que ya Y lo hemos ficha al. echado, si ya lo echaste, Ah, que ya lo has cabrón. echado. A ver, Hace buen rato. que no te queda más Ah, gente para echar, tío. Si es que eres un perdóname, pesado. perdóname. Estás echando a todos. Y echamos a Eusebio, que lo hemos fichado hace 2 jornadas. Veo. Hostia, el defensa de ese tío, si pueden jugar cuatro, que hemos visto, es que el defensa se subía a la media, ¿eh? Defensa. El que había para comprar. No era muy caro. ¿Cuál? Muy, muy caro.
100, defensa. Es que 100 y el 76. El Conde Duque, feo, tío. Bueno, si no, espera, a ver si no sale otra vez. Prefiero fichar a Chumilla, vamos, lo tengo más claro. A Chumilla. A Chumilla y a Chili. Venga. Venga. El ninguno. Esto ya era resultado, ¿no? Venga, sí. Sí. Sí, vamos avanzando. Gran Tenerife con Burjasbur Baxi. Coño, Ramis. Paki, este mira, no es, Ramis y Paki. El cantatón este no es el del Renault de la Fórmula 1. Ah, mira, está sí, sí, el Fabio. Fabio Cantatore. Tú, Pixi, vaya canteo, Pixi, que jugó luego en el Barça. ¿Y no estuvo en el Atleti de Madrid también ese? ¿Quién? Pixi, no. ¿Pixi, no? No. Pixi. Jugaba con la selección, pero estuvo en el. En el Barça. En el Barça, sobre todo, muchos años. Pixi era un tormo, en el Barça. Era un tormaco, ¿eh? Hemos palmado, tío. Wow. Contra el Tenerife. A Paki. Me lo han echado. Lo han echado a nuestro Paki. Eso sí, ha metido el Tato Abadía. Heliodoro. Que suena a inodoro, tío. No sé. Con la Real Sociedad, chaval, madre mía. Aquí es donde nos van a dar por todos lados. Oye, este es el primer partido de la segunda vuelta, ¿no? Mira quién está. Qué grande, sí, tío. Ah, es verdad, sí. Roberto Baggio. Súper barato, además. Pero ese es Roberto, ¿no? Entiendo. Sí. No será Dino. Es Gobecto. Oye, pues aquí habría que... Poco me parece. Poco menos. Que ya que hemos... Ya que hemos acabado la primera vuelta, habría que dejarlo aquí, ¿no? Lo que veáis. Si os lo dice una mazorca... Ah. Es la polla. Llevo todo el día entretenido con esta gilipollez. En fin. No, vamos a ver cómo vamos. A ver cómo lo hemos hecho la primera vuelta. Vamos a resumir. Sí, yo todavía estoy pendiente de hacer la del traspaso, o sea que no he hecho nada. El traspaso y dale, tío. Entonces, vamos decimosegundos. La, que... la Real está empatada con el primero. Decimosegundos, pero... Bueno. A 6 puntitos de Europa. Bueno, bueno, estaba bastante, bastante bien. Y a 4 del descenso, o sea, joder. La primera vuelta está bastante bien, ¿eh? 2 partiditos del descenso, o sea, muy rico. Estamos a 4 puntos del descenso. Bueno, empatados el descenso a puntos con el Atleti, a un punto del Madrid. Estamos ahí, ahí, ¿eh? No lo dice eso una panocha de maíz, ¿no? Ahora sé lo que sienten los pelirrojos. En fin. Es inquietante, ¿eh? Es inquietante, sí, vale, cuanto más, cuanto menos. ¿Qué descubrimiento esto? Estamos jodidos. Bueno, pues está bien la cosa. Y bueno, y de plantilla, pues os habéis encargado de echar a todo Dios, que era una leyenda en este equipo. Y ahora... Hay que renovar. Hemos mejorado. Escucha, al principio de la liga no recuerdo, estarían 71, 72 la media. Y mira, estamos ya bastante bien. ¿Cómo bueno llega a 75? A Eusebio, que tío, que le tienes ahí. De verdad. Mete, escucha, por verlo un poco. Mete a Eusebio por Abadía. A ver qué pasa. No, mira, lo he metido ya por no, delantero. Pero, ver, porque es el delantero. Para quitar al que menos media tiene. Para ver, sí, para ver qué media tenemos de equipo. A ver cuánto llevamos. Joder, macho, qué pesado. Bueno. O sea, este es el mejor equipo que podemos sacar, ¿no? ¿Verdad? 75. 75. Sí, pero ya sabemos que el Tato Abadía no es negociable. Es un talismán, ¿no? Es el alma, bueno, 75, pero ha metido, ¿eh? En el último partido está metiendo mazo goles. 75 está bastante bien. Habría que ver la que tiene la Real, por ejemplo, que está primero ahí en cuanto. Se puede ver, ¿no? Ponemos ver rival. No sé, no, sí, sí, puede ser. 77. Ah, sí, 77. Pues bien. Estamos, hombre, tenemos un equipo competitivo, ahorita de tabla. Tiene ahí Turrino, que eso siempre. ¿A qué? ¿Qué quieres? Vamos a grabar primero. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué querías? ¿Qué has dicho? ¿Yo? Sí. No. Bueno, pues ya está. Pues entonces a tomar por el culo, ¿no? Bien. Venga. Venga. Bueno, venga. Opa compos ahí. Chao. No comáis y más. Qué guapo. Ya está bien, tío. Son divertidos estos, macho. Son muy divertidos.